Son brutales. Implacables. Imparables. Somos 80 samuráis contra un ejército. Luchamos para frenar la invasión. Hoy muero por mi pueblo. Hay miles de invasores. Enfrentaremos la muerte. Defenderemos nuestro hogar. Tradición. Coraje. Honor. Son nuestra esencia. Somos los guerreros de Tsushima. ¡Somos samuráis! Señor Adachi, ve y quiebra su espíritu. ¡Invasores! ¡Que su mejor guerrero me enfrente! Nada, Jinnira. Soy Harunobu Adachi, descendiente del legendario Yoshinobu Adachi. Sigamos presionando, señor Sakai. Aunque nos cueste la vida. Como ordene, señor Shimura. ¡Hombres! Debemos perseguir al líder mongol. ¡Síganme todos! ¡Más cerdos mongoles! ¡Destrócenlos! Yeah!
solo quedamos nosotros. Solo hay un destino para nosotros. Encontrar al líder mongol y matarlo. Lucharé a tu lado hasta el fin. Lo sé. El líder mongol. Estoy listo, tío. Lo haremos juntos. Soy Khotun, primo de Kublai, nieto de Genghis. Hermano, eres un guerrero. Eso se nota. Entrenaste toda tu vida para esto. Tú ganaste batallas que otros hombres creían imposibles, ¿cierto? Pero mientras tú afilabas tu espada, ¿sabes cómo me preparaba yo? Aprendía. Aprendí tu idioma, tus tradiciones, tu credo, qué aldeas tomar y cuáles quemar. Entonces, pregunto otra vez, samurái. ¿Vas a rendirte? Llegué aquí. Alguien se esforzó por mantenerme con vida.
Ni un arma, solo suministros. Debo seguir adelante. Mongoles. Alguien me salvó y me escondió aquí. Quizás tenga mi espada. Alguien afiló su espada. ¿Un guerrero? Mi armadura. Rota. Pero peor es nada. ¿Y sus heridas? ¿Puede correr? Eso creo. ¿Dónde está mi espada? Aquí no. Yo me encargo de esto. Por favor, vaya. ¡No! ¡No me lastime! ¡Chilo, Dominique! ¡Arroz! ¡No! ¡Sí tengo arroz! ¡Por favor, tómelo! Soy una. ¿Busca su espada? Sígame. ¿Cuánto tiempo pasó? El suficiente para que los mongoles conquistaran media isla. Sigamos. Por aquí. Espere. No podemos ayudarla. Pero puedo salvar al resto. El señor Shimu... No. Olvídalo. Yuna, espera. El señor Shimura es mi tío. ¿Usted es Jin Sakai, el sobrino del Jito? Necesito saber si sobrevivió. Eso creo. Los mongoles lo aprisionaron.
¿Dónde lo tienen? Al este, por la costa. Hacia el castillo Kaneda. Deben tenerlo ahí dentro, celebrando la victoria. Puedo tomarlos por sorpresa. Lo matarán. O rescato al señor Shimura y enviamos a los mongoles hacia el mar. Puede contactar al shogun, pedir refuerzos. Escuche, yo no le salvé la vida para ver cómo la arroja a la basura. ¿Por qué me salvaste? No podía dejarlo morir. Necesito su ayuda. El señor Shimura puede ayudar a toda la isla. Y es mi única familia con vida. Vamos. Aquí abajo. Carniceros. Vamos, ya no podemos ayudarlo. Cuidado. Asaltantes, listo. Por aquí. Ese riesgo. Espere, el carro. Ahora. Vamos. Más guardias. Iremos por los techos. Subes techos, hurgas en campos de batalla. Eres una ladrona. Cuando necesito algo, lo tomo. Como mi katana. La cambié por comida y medicamentos. ¿Qué? Tranquilo. Buscaremos al que la compró. La recuperaremos. Nos espera un viaje largo. Lleve todos los suministros que pueda. Es la casa de alguien. Y no va a regresar. Por aquí. El hombre al que le vendí su espada vive más allá. Toru. Lo encontraron. Vigila. Registraré la casa. Debe estar aquí. Soy Jin Sakai. Sobrino del gran señor Shimura. ¡Y no soy ningún cobarde! Tu enemigo no es rival para ti. Pero todavía te falta control. Solo practicaba. ¿Con el arma de tu padre? La espada del clan Sakai. Salvó vidas y terminó guerras. ¿Quién te hizo esto? Nadie.
Te enseñaré a defenderte. Yo sé pelear. Para manejar la espada, primero, debes controlar tus emociones. Puedo hacerlo, tío. Muéstrame. Veamos lo que has practicado. Intenta golpearme. Sí, tío. ¡Ataca! ¡Estoy listo! Intenta golpearme. Bien hecho. Si hubieses peleado así, tu enemigo no te habría lastimado tan fácil. No fue una pelea justa. Imagina que vuelve para terminar lo que empezó y que planea usar trucos sucios. ¿Cómo te defenderías? Le arrojaré tierra en los ojos y le romperé la nariz. Veamos si es tan grande con la boca llena de sangre. Una pequeña victoria, conseguida sin honor, ante un enemigo taimado. Un samurái debe ser mejor. Nunca rebajarse a su nivel, aunque sea tentador. Sí, tío. Ahora, debes superar mi defensa. Muéstrame que Jin Sakai es un guerrero de gran valor. Rompe mi bloqueo con un golpe fuerte y ataca rápido. ¡Basta! ¡Me rindo! ¿Me dejaste ganar? Para nada. Si esa fuera una espada real, estaría muerto. ¿De verdad? Jamás te mentiría, Jin. Ahora cambiemos. Intenta bloquear mis ataques. No va a ser fácil. Bien. Mantén tu forma de bloqueo. Muy bien. Ataca después. Estoy agotado. ¿Podemos descansar? Aún no terminamos. Ignora el dolor con determinación. Bien. Es hora de que aprendas a desviar. Espera a que yo me mueva. Cuando ataque, bloquea mi golpe. Debes desviar antes de que ataque. Buen desvío. Guarda tu energía. Cuando ataco, desvía. Ataca después. No me golpees. No te des por... Menos mal que son espadas de madera. Buena forma, Jin. Estás progresando. ¿Quieres un respiro? Para dejarme sin aliento se necesita más que un niño. Entonces, veamos cómo te defiendes de una lanza. Esquiva mi lanza y luego haz un contraataque. Buenos reflejos. Soy vulnerable después de atacar. Gran contragolpe. Un buen contraataque. Buen movimiento. Recuerda, esquiva y después contraataca. Excelente.
¿Lo ves? No hay arma ni guerrero que no puedas superar. Gracias por estas lecciones, tío. Todavía no terminamos. Jin Sakai, ¿me honrarías con un combate de práctica? No quiero hacerte daño. Si te sientes tan seguro, vamos a divertirnos. El primero en dar 5 golpes elige la cena. Espero que te guste el pulpo. Muy bien. Antes de comer, tengo una última pregunta. Por generaciones, nuestras familias han seguido un código. Dime qué virtudes nos guían. Lealtad a nuestro Señor, control de nuestras emociones y... Lo sabes. Honor, para luchar con valentía y defender el legado del clan Sakai. Eso decía tu padre. ¿Qué significa el honor para ti? Creo que proteger a la gente. A aquellos que no pueden defenderse. Tienes buen corazón. Pero antes, debemos mostrar que servimos a nuestro Señor con coraje, integridad y autocontrol. Pero no es tan fácil. Nunca es fácil, Jin. Me esfuerzo todos los días. Pero debemos ser un ejemplo para el pueblo. Y ser fieles al código. A nosotros mismos. Ese es el significado del honor. Ahnatter Samurai. Encontró su espada. ¿Dónde consigo un caballo? Los establos están cerca, por aquí. Más jinetes. La isla está repleta. ¿Y los establos? Detrás de la granja en llamas. Sígame. Podemos acercarnos, degollarlos y matarlos sin hacer un solo ruido. Eso no tiene honor. No romperé el código. ¡Enfréntame, invasor! Se oyó cerca. No podemos salvar a todos. Me cansé de correr y ahora puedo ayudar. Más guardias. ¡Que nadie escape! Gracias, mi señor. Dijeron que todos los samuráis murieron. ¿Tienes dónde esconderte? Dicen que el Templo Dorado es seguro. Ve.
no por los caminos. Y cuida a tu hijo con tu vida. Arriesgaste tu vida por él. No se podía defender. Y no puedo dejar morir a más gente. No es el único que te necesita. Mi hermano. Los mongoles lo tienen. Por eso me salvaste. Taka es mi única familia. Y el señor Shimura es la mía. Por favor, solo quiero a mi hermano conmigo. Te voy a ayudar una vez que salve a mi tío. Lo prometo. Voy contigo. Casi llegamos a los establos. Vamos a los caballos. Son caballos de samuráis, los pocos que no llevamos a la batalla. Qué suerte para ellos. ¿Y nosotros? ¿Qué caballo quiere? Tranquilo. Le agrada. Necesita un nombre. Yami nació de la oscuridad. Tienen a tu tío adentro. Los muros son muy altos para trepar. Podemos distraerlos e infiltrarnos. No. Vamos por la puerta frontal. Kotunkan prendió fuego a los mejores espadachines. Humilló a mi tío. Masacró a nuestros guerreros. Le voy a pagar con lo que merece. Repitiendo los errores por los que mataron a tus amigos. Eso es lo que creerán los mongoles. Pero esta vez, atacaré primero. Aquí hasta que los acabe. Estoy aquí por el señor Shimura. Yumhige Samurai. Estoy aquí por el señor Shimura.
¡Estoy aquí por el señor Shimura! ¿Qué? ¡Estoy aquí por el señor Shimura! ¿Lo lograste? No te sorprendas. ¿Y ese ruido? No sé. Los mongoles los lanzaron en la playa. No podemos seguir. Debo seguir. Vete. ¿Sola? Libera el camino. Encontraré al señor Shimura y tendremos que escapar rápido. Alistaré los caballos. Hazlo. Si no vuelvo pronto, dirígete al bosque. ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos!
¡Atrás! Jin Sakai, sobrino del señor Shimura. He venido para vengar su honor. ¡Jin! Tu tío me contó mucho sobre ti, Jin Sakai. Le mostraré a su sobrino, quebrado y humillado, suplicando unirse al Imperio Mongol. ¡Contrólate! Este es tu fin, señor Sakai. Qué fácil le sería traer paz a su hogar. Sálvate. Joven amo, es hora. Ya voy, Yuriko. Toda la isla vino a despedir a su padre. ¿Puedes hacer que se vayan? Debe enfrentarlos, Jin. Sakai. Sí. No está solo, Jin. Su padre es el viento que lo impulsa. Su madre
las aves en los árboles. ¿Y mi tío? Él le dirá. En la pira de su padre. Gracias, Yuriko. Si alguna vez necesitas guía, el clan Adachi te ayudará. Tu padre protegió al pueblo ante todo. Un verdadero samurái. Pude salvarlo. Fui un cobarde. Jin, eres un samurái. Su muerte es mi culpa. Tu padre murió para salvar a su único hijo. Su muerte es la de un guerrero. Ahora tú continuarás su legado. El espíritu de tu padre está en esta espada. Siempre a tu lado. Vendrás a mi fortaleza. Te cuidaré. Hoy, despídete de tu padre. ¿Cómo puedo salvarlo?